Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de básquet. Estamos en la cancha de Peñarol, porque hoy juega el local en esta fecha número 10. Ya arranca la segunda vuelta, o sea, los segundos partidos, los segundos encuentros entre todos los protagonistas. Y aquí está Peñarol, le toca otra vez en condición de local, pero ahora el rival es Centenario, creo que sin ninguna duda, con la imagen que demostró frente a Atlético, es el candidato a quedarse con el título y sin ninguna duda que Peñarol hoy tendrá un escollo muy, pero muy difícil para saber, bueno, dónde está bien parado. Vamos a conocer en un ratito todos los jugadores que ahí están posando para la foto. La cámara de Darío Castignani los enfoca. Sebastián Maragó aquí con el mini estudio montado, sacando la transmisión al aire en vivo. Y bueno, acá estamos por Canal 14 en la noche del viernes. Comienza el fin de semana. Estamos en víspera de la primavera para, por supuesto, disfrutar todo lo que se viene. Este clima hermoso, agradable, donde, bueno, empieza a florecer todo. Así que nos vamos poniendo mimosos, sí, un poco de todo. Esas noches, claro, cuando llega el tiempo de tomar una fresca afuera, tranquilo, disfrutar con amigos y demás, realmente es un clima muy, pero muy lindo. Bueno, va a comenzar el partido. Martina, que ya hizo sus registros de fotos para también reflejar en los medios gráficos. Lo tenemos ya a Luis Elano llegando también, que es uno de los árbitros en la noche. Bueno, el otro es Gerardo Benedetti. Bueno, vamos a conocer los protagonistas. Por el lado de Peñarol, ahí estaban los árbitros. Peñarol va a formar con la número 4, Luca Fossati, la 5, Santiago Lescano, la 6, Facundo Lescano, la 7, Tomás Mondini, la 8, Facu Chocobares, la 9, Esteban Ledesma, la 10, Leandro Leones, la 11, Martín Castelar, la 12, Lázaro Salvía, la 13, Rodrigo Blanco, la 14, Octavio Lager, la número 15, Mariano Kammer. Ramiro Kammer. Y bueno, esos son los jugadores que estarán para el técnico Juan Cruz Aramburu. Buenas noches, Martina, Bosco, ¿cómo le va? Buenas noches, bastante cansada, la verdad. Con la voz medio. Se nota. Ha tenido el picnic hoy. Y juegos disfrutando en el día de la primavera en la escuela, ¿no? Sí, así es. Bueno. Último. Aparte, gritaron campeón dos veces, dijiste. Salimos campeones. Yo participé en el fútbol en el vóley, salimos campeones de ambos. Salimos campeones también del picnic en general. Ah, bueno. Una tarde impresionante. Para Martina Bosco. Divina. Así que el restito de voz que le queda. Vino igual a la transmisión. Ahí están los cinco protagonistas. Presentamos los cinco titulares de Peñarol y de Centenario, Martina. De Peñarol encontramos a Luca Fossati, Tomás Mondini, Leandro Leonet, Octavio Lager y Paco Ledesma. Mientras que por Centenario vienen Gaspar Ruiz, Pepe Emilio, Juan Segundo Mena, Basualdo y Celador. Ahí están los protagonistas, Gerardo Benedetti, Luis Elano. El eterno Luis Elano, saludando a todos, uno de los más populares del arbitraje provincial, sin ninguna duda. Los saludan todos, los abrazan, es un fenómeno. Luisito Celano, que entre cuarto y cuarto, bueno, ahora no lo hace, pero entre tiempo, primer tiempo y segundo, se clava un puchito para cambiar el aire. Terrible. Bohemio de aquellos. Señora, señor, comenzó el juego y el salto, Sarit Falador. Sí. Farid Celador lo ganó, le quedó a Pepe Emilio y ya ataca Centenario. Emilio que arma tiro, va para tres, falla el rebote, tocaba Celador, pero le queda Fossati, la salida para Peñarol, que hoy quiere ganar, quiere hacerse fuerte ante un rival muy duro que tiene no todo el plantel de lo que es Centenario, pero muchos jugadores. Va para tres, el lanzamiento de Mondini falla, el rebote de Basualdo y la salida de Juan Semena. Quiere romper, no lo deja Lager. La tiene Basualdo. Aquí, Gaspar Ruiz. Para Jonathan. Era Basualdo. La bola adentro. Farid Celador afuera. La bola para Juan Semena. Saca la marca. Mete la pelota afuera. Arma tiro. Basualdo hizo la mague. La juega para Mena. Con dos segundos. Tiró para tres. Falla. Cachetea arriba Leonet. Pierde. Gana Farid Celador a la canasta.
Juega ahora para el Pepe Emilio. Basualdo revierte para Gaspar Ruiz. Afuera la bola para Emilio. Pepe mete los pasos a la canasta. Juega afuera para Celador. Era bajo el tablero. No pudo convertir. Le recuperó Peñarol esa pelota. 1.50. Perdón, 8.50. Corrió 1.10 el marcador, el tiempo. En el primer cuarto, Lager afuera la bola para el Paco. Ledesma juega la pelota para Fossati. Ahora Lager mete los pasos, va a la canasta, bandeja, falla. El rebote lo baja Celador y le pone a correr a Juan Semena. Se frena, juega ahora la bola para Gaspar Ruiz, que mete los pasos, va a la canasta en medio. Buena bola para Celador, falla. No se rompe el cero en el comienzo del partido, Martí. Sí, es ambos equipos que no pueden convertir ni desde el perímetro ni desde abajo del aro. Salida para Lucas Fossati. Con Paco Ledesma juega y ataca Peñarol. 8-11, casi dos minutos corrieron. No pudieron convertir todavía. Tuvieron dos ocasiones de cada lado. Va para dos Lionel. Pum, y afuera. El rebote lo baja Jonathan Basualdo y lo pone a correr a Juan Segundo Mena. Juanse afuera la bola. Cerador la deja Gaspar Ruiz. Desde el perímetro, mueve y rota la bola. Emilio para Celador, adentro el doble. Arranca convirtiendo y ganando Centenario. Los primeros dos puntos del partido, los puntos de Celador. La pelota en ataque es para Fossati. Para Peñarol, Lucas con el juego en el ataque, el conjunto carbonero. Leandro Lionet, la bola ahora para Mondini. Va a la canasta Tomás. Recibe falta. No podía convertir. Gerardo Benedetti la marca a la mesa de control. Se la marca a Juan Segundo Mena. La primera del partido, la primera de Mena. Va a haber dos lanzamientos para Tomás Mondini. El primero vendrá, el número 7. Pum, 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 y adentro convierte. Primer lanzamiento convertido por Tomás Mondini. Descuenta, 2-1 ahora el juego. Va para la igualdad Tomás Mondini. Puña fuera el rebote, Celador y la salida de Pepe Emilio. Salida para Centenario, jugó rápido, ya la tiene. Gaspar Ruiz juega ahora para Celadora, Emilio. Gaspar Ruiz triangula, mueve y rota la bola. La marca de Lionel, ahí la tiene ahora Gaspar Ruiz para Pepe. Emilio va para dos, Celador, pum, 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 y adentro convierte Celador, convierte Centenario. La totalidad de los puntos de Centenario es producto de Celador, un gran jugador que juega muy bien en esa zona. Sin dudas. El ataque es de Tomás Mondini, fuera la bola para Fossati. Lucas, que está entre algodones. Ya le comentamos qué pasó con Galante. La tapa en el camino era de Emilio y sale rápido Juan Segundo Mena. Lo pone a correr a Gaspar Ruiz ahora. Bajo la canasta, Celador, le saltaban encima y le cometen falta. Falta que va a ser sancionada a Lionet, la primera de él, la primera de Peñarol. Va a haber dos lanzamientos. No, va a ser reposición del fondo. Como se estaba parando en la línea, pensé que había dos lanzamientos, sí, para uno Celador. Uno de cuatro. 1-4, digo, va para tres. El lanzamiento era de Juan Segundo Mena. Se sorprende Octavio Lager, que lo mira a Celano como diciendo: ¿qué pasó, Luis? ¿Qué me cobra? Falta, dice, lo tocás en la palma. Bueno. La segunda falta de Peñarol, la primera de Lager. Va a haber entonces tres lanzamientos para Mena. Tres lanzamientos, exactamente, porque era desde el perímetro al momento de cometerle la falta. 6:32 para que termine el primer cuarto. Recién amanece. Si estás enganchado, desde donde haces a través de nuestro Pass Line, siguiéndonos en vivo, este viernes por la noche, o tal vez en alguna repetición de Canal 14. No pudo el primero, va por el segundo. Quedan dos, dice Gerardo Benedetti. Les recuerda a todos. Segundo de Juan Semena. Pum, pum, y adentro. Uno más suma Juan Semena para Centenario. Es su primer punto. Tercer y último lanzamiento libre. Juan Segundo Mena adentro. 2 de 3 en esta serie. Salida rápida de Centenario, de Peñarol, digo, Fossati. La perdía y después la recuperaba. Se le quedaba atrás la bola y ya la tiene en ataque ahora. Lager no lo deja pasar, Gaspar Ruiz. Octavio, la bola afuera para Paco. Ledesma quería sacar el lanzamiento, no lo dejaron, no marcaron de cerquita. Ahí la tiene Lager para Ledesma, arma tiro, mete los pasos, van Tomás Mondini. Pide falta, que no le dan, cuando sonaba la chicharra de que no había lanzamiento al aro. 6-4, 6-3 para que termine el primer cuarto, 1-6. Gana Centenario.
Ataca Mena. Arma, tiro, va Ruiz. Pum, pum. Y afuera el rebote. Lo toma Ledesma. Salida de Paco. Para... Perdón, de Fossati para Peñarol. Lucas. Fossati otra vez para Mondini. Tomás Mondini muy lejos del aro. Gaspar Ruiz no le deja pasar, no lo deja avanzar. Mete los pasos igual hace el lugarcito. Tiró como pudo, pero recibe falta. El hombre de Peñarol. ¿Se la marcaron a quién, Martina? A Gaspar Ruiz. La primera de él, segunda de Centenario. Va a haber dos lanzamientos para Mondini, que es el único que ha podido convertir en Peñarol. El único que decía Martina es este hombre que ahora va por otra serie de dos lanzamientos. 5:36 para que se termine este primer cuarto. Primero que falla. Va a ir por el segundo y último en esta serie. Tomás Mondini. Adentro todo red. Convierte Tomás Mondini. 1-2 en esta serie. Suma 2 puntos en ambas series. Ha tenido el mismo porcentaje. Bueno, recibiendo algún mensaje gracioso de gente que nos está mirando. Bueno, muchas gracias. Va con onda, va con onda. Salida porque hubo conversión de Centenario, Martí. Convirtió Celador, suma 6 puntos. De 8 que tiene Centenario son de Celador. 5-7, 5-6, 5-5 para que finalice este primer cuarto. Fossati desde el piso la recuperó. Armatiro va para 3. Falla, el rebote arriba lo gana Jonathan Basualdo. El Pepe Emilio lo pone a correr a Celador. La tiene ahora Gaspar Ruiz que va a la canasta. Voladita, falla. Celador para 2 doble. Todo pasa por Celador en Centenario. Convierte. 8 puntos para Celador, que es el goleador de la noche. Caía Mena ahora que intentaba robar la pelota, pero esa reposición para Peñarol se levantó rápido, así que... Quedó estampillado contra la colchoneta. Ah, no hay colchoneta, ahí es la parte publicitaria de Peñarol. Bueno, mete los pasos Octavio Lager, va a la canasta. Golazo de Octavio que le metió velocidad y convierte para Peñarol. Son sus primeros 2 puntos. Salida para Centenario por... Juan Semena se para, 45 para 3, falla. El rebote lo toma Tomás Mondini, bien alto y sale Peñarol ahora. Con Tomás Mondini, juega para Leonetto. Atrás con Paco Ledesma, se planta a 45 para lanzar, no. Juega para Fossati, 4 a 10. El juego va Octavio, Lager afuera la bola. Para Leandro Leonet solito, va Mondini para 2-2-2, doble. Buena jugada y el doble de Peñarol. 4 puntos para Mondini y Peñarol que se pone a 4. Debate en las palmas del público local. Gaspar Ruiz se planta a distancia para 2. Adentro. El lanzamiento convierte. Gaspar Ruiz. 6 para Peñarol. 2 para Centenario. 3:50 para que termine el primer cuarto. Hablando del 4, convierte. Sus primeros 2 puntos el número 4 de Centenario. Lager. Cortá, cortá. Le dice a Leonet. Andate, andate. Juega la bola ahora para Fossati. 3:37. Juega Paco. Le des arma tiro. Eso le amaga. Igualmente lanzó para 3. Lager. Falle Basualdo en el rebote, la salida de Juan Semena. Ya la tiene Celador, espera y llega la compañía de Basualdo. Revierte la bola para el Pepe, Emilio, Emilio rompe, mete velocidad. Afuera la bola de Ruiz, Mena, Basualdo para 3. Afuera el rebote, Celador, va para arriba Farid. Adentro convierte el doble de Centenario. 10 puntos para Celador de 14 que tiene Centenario. Muy buena producción de él. 6 a 14 el juego. Hay 2 en sala de espera para Centenario. Mete los pasos Tomás Mondini para 2. Doble, doble, doble del negro. Convierte Peñarol y descuenta la ventaja. 6 puntos para Tomás Mondini, que es el goleador del negro. Va para el avance de Centenario con Celador. Afuera la bola para Pepe Emilio. Rápido, se la vio, devolvió Juan Semena que lanzó para 3. Emilio va, Celador en el rebote. Comete... Le cometen infracción, pero no podía convertir el lanzamiento. La primera falta de Mondini, se vienen los cambios. Ingresa De Miguel, ingresa Jiménez, se sentaron Gaspar Ruiz y Basualdo. No, ¿y Jiménez? Sí. Y de Miguel. Sí. El 7. Sí, y Jiménez está bien. ¿Está bien?
Y en Peñarol no se sentó Mondini. Sí. Porque como venían los dos al banco, no. Sí, sí. Ingresó Santi Lescano. Santiago Lescano en cancha. Va por el primero adentro. Farid Celador convierte. Por si fuera poco, el goleador del juego hasta el momento convierte uno más. Suma 11 puntos. Segundo y último para el número 15 de Centenario. Va la fiebre. 8-15 el juego. 2:37 para que termine el primer cuarto. Falla. 1-2 en la serie para Celador. Recupera la bola Peñarol. Fossati en la salida. El base de Peñarol. Se lleva el balón ahora. Juega para Lager. Octavio. Lionet. Paquito Ledesma que arma tiro frente al aro para tres. Sí, 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 sí. Triple, triple, triple de Peñarol. Los primeros tres puntos de Paco. Pone a Peñarol a 4. Ataca Centenario, se levantan las palmas, se pone a 4. Peñarol va para 2. Farid falla, buen rebote de Paco. Se cae desde el piso, le recupera Farid Celador, se la roba ahora Santiago Lescano, pero pelota dividida. Va a ser para Peñarol. Santi Lescano, que no dejaba que esa bola sea de Centenario. Esa reposición ahora de Lionet. Va Leandro entonces para la reposición del negro. No se puede desmarcar Fossati de Juan Semena. Ahí la tiene Lucas. Recién puede llegar el círculo central. Ahora sí cruzó la línea central. Juega la bola para Lager. 11-15 el juego. 1:50. La pelota en ataque. Juega para Paco. Ledesma jugó para Fossati, que arma tiro para tres. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple de Peñarol Fossati! Primeros tres puntos de Fossati. Se escuchaba el grito de Lager. Dámelo, Lucas. Y se lo dio nomás. Peñarol se pone a 1. Ahí se levantan las palmas del público local, se pone a 1. 14-15 está Jiménez, que movió la bola para Mena. Arma tiro Pepe Emilio para 3. Falla. El rebote de Jiménez cacheteaba, pero le queda Paco Ledesma y la salida de Peñarol. Octavio Lager con el balón, que transporta el balón ahora para Lionet. Lager, arma tiro, Paco Ledesma, que daba pase de faja, la roba Emilio. Recibe falta a la salida Pepe Emilio. ¿A quién se la marcaron, Martí? Leandro Lionet, la segunda de él, cuarta de Peñarol. Va a ser reposición del lateral. Va a ir la reposición de Centenario. Darío Castignani en la cámara. Sebastián Managó en la puesta al aire. El Graf lleva el tanteo y todo es completo. De Sebastián Managó, que se compró unos auriculares que lo vende acá a la 33. Mire, se ríe, pero fue doble y hay falta, Martí. La falta fue sancionada a Paco Ledesma, la primera. El doble del recién ingresado de Jiménez, primer partido de él en el torneo, es verdad, en el torneo de la Benavense. En este torneo, había participado del anterior. Claro, en la apertura, pero con la nueva reglamentación debe jugar el 50% de los partidos para poder ser parte de la instancia de playoff. Va el segundo de Jiménez, falla, convierte. Me apoyé en Martina y que la teníamos ahí en estado de recuperación en la zona de control. Bueno, Fossati que ataca, 14-18 el juego, se termina el primer cuarto, 36-35 segundos finales. Va para arriba Lager con la pelota por la última línea, va hacia la canasta, nada más vale. Hubo infracción, dice Gerardo Benedetti, el de Casilda. Indica la falta de quién, Martí. Del número 7, puede ser. O el número 7 de Miguel, la primera, tercera de Centenario. Me gustó el nombre de la coordinación de ataque, ¿eh? Francia se llama. Va Fossati, la bola para Lager. Quedan 13-12 para lanzar al aro. 26 para terminar el primer cuarto. De Miguel en la marca. Lager no pudo pasar. Fossati, que armó tiro, va para 3. Falla. Rebote de Juan Semena. De Miguel lo pone a correr a Juan Segundo Mena, que traslada el balón. Se quiere meter por la última línea. Buen movimiento afuera. La bola para De Miguel, que va a lanzar para 3. Falla. El rebote cachetea a Santi Lescano, pero le queda a pie de Pidemilio. Juan Segundo Mena va a la canasta. Arma tiro de distancia para 2. Falla.
Celador, cachete, le queda Jiménez. Se terminó el primer cuarto, señora, señor. 14. 1-4 para Peñarol. 18. 1-8 para Centenario. Lo miro el señor director. ¿Nos quedamos? Nos quedamos porque vamos a la pausa. Pausa, señor director, breve y ya volvemos con más básquet. Probá los nuevos alfajores Copahue. Alfajor de chocolate, relleno con dulce de leche, recubierto con baño de repostería semi-amargo. ¿Ya los probaste? Probalos, te va a encantar. Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región. Gracias, señor director. Regresamos de la pausa breve que separa el primero del segundo cuarto que hemos vivido. Y si le pregunto a Martina, ¿por qué gana Centenario por 4, 18 a 14? Centenario supo aprovechar a uno de los mejores jugadores que tiene, que es Farid Celador. Logró aparecer muchas veces en la zona de la pintura, logró convertir 11 puntos, pues sin duda lo que le está dando la victoria a Centenario, la importancia de Celador. Es verdad, ahí creo que marcó la diferencia Centenario, también teniendo en cuenta que en Peñarol hubo algún momento de importante en el juego de... Bueno, hubo un ruido fuerte, nos asustamos. Unos chicos allí jugando. Bueno, está todo bien, aparentemente. Una buena aparición de Fossati en Peñarol. No sé si tanto por lo que aportó en el goleo, pero sí en el juego, en la dinámica. Ha hecho jugar y bueno, lo que aporta siempre Paco Ledesma. En el perímetro, que siempre convierte, hoy no fue la excepción, volvió a convertir en este primer cuarto. Así es, tiró un triple y lo convirtió. Centenario también tuvo una muy buena defensa, cabe destacar, estuvo presionando, que a Peñarol un momento lo descolocó y después se supo acomodar, por eso logró achicar la diferencia. Comienzan los segundos, 10 minutos, segundo cuarto en marcha, sale Centenario para De Miguel. Juan Semena, De Miguel, el Pepi Emilio, le roba medias, Lescano, le queda la pelota a De Miguel, que mete los pasos adentro. Trastabillaba Jiménez con Paco Ledesma y la recupera Peñarol. Así es, ataque perdido para Centenario, está en cancha Facu Lescano. Facundo Lescano está en cancha, no lo habíamos mencionado anteriormente, ingresó en este segundo cuarto. Fossati traslada el balón para Peñarol en el ataque. 14 a 18, no se movió el tanteador. 9-34 para que termine el primer tiempo. El segundo cuarto movió el pie de apoyo Fossati, la pierde Peñarol. Devolución de gentileza sin lanzar al aro, la pierde el equipo de Aramburu ahora. Primeros dos ataques perdidos. Salida para Centenario, adentro Celador, De Miguel, Jiménez. Jiménez, afuera la bola, pero recibe falta. Falta del número... Me pareció ver que marcó al 5, pero no es al 5. Sí, en todo caso podría haber sido el 10, pero tampoco está. Ah, sí. Santiago Lescano. No lo había visto. No la tengo a las luces 100% hoy a Martina, ¿eh? Se ríe, pobre Martina, está cansadísima. Celebró su día el estudiante, que es mañana, pero lo celebraron hoy en la escuela. Jugaron al vóley, al... Nah, mira, no estoy perdida. Una adelantada. Ah. Ahora se sienta, Santi. Ah, ok. Entra el Tommy Bondini. 14, Peñarol 18, Centenario, mueve las piezas, el chueco Fernando Aguilar, se sienta Emilio, vuelve Gaspar Ruiz,
Y en Peñarol reaparece Mondini, que fue el que más convirtió en Peñarol en el primer cuarto, ¿no? Así es, 6 puntos. 6 de 14 son de Tomás Mondini. No puede con el primero de Miguel. A Federico por el segundo y último en este intento. El de Villa María, Córdoba. Falla y Jiménez corrige, pone la basura en su lugar. Convierte el doble ahora Jiménez. Jiménez que suma 5 puntos. Salida rápida de Facundo Lescano que se frena ahora la bola. Che, no dijimos lo de Galante, Martín, ahora lo vamos a comentar. Después cuando tengamos un ratitito, ahora después de este avance, a ver qué pasa. Octavio Lager con la pelota, 5 para lanzar al aro. Revierte la bola para Facundo. Era Lescano, tiró. Paco Ledesma para 3, no toca el aro en lanzamiento. Y pelota que recupera Centenario. No se había dado cuenta Paco que le quedaban 2 segundos. Lo apuró Lager, no pudo convertir. De Miguel con la pelota. Basualdo, arma tiro de Solamaghi, mete los pasos, va a la canasta. Basualdo afuera para Jiménez. Ahora arma tiro Gaspar Ruiz que va a la canasta afuera. El balón que llega para De Miguel. Ahora Jiménez, arma tiro para 3. Triple de Jiménez. Convierte para la fiebre. 8 puntos para Jiménez que convierte de todos lados. 8-14, 8-13, 8-12. Ahora el ataque es de Peñarol. Fossati se la dejó a Lescano para Lager. Octavio se la pide Mondini. Buen giro en la pintura. Para 2, doble. El Peñarol convierte Octavio Lager. 4 puntos para Octavio Lager que se da un muy buen giro y quedaba solo. El ataque es de Centenario, 16-23 el juego, 7-50. Arma tiro para 3 de Miguel, falla el rebote de Paco Ledesma, sale corriendo rápido. Facu Lescano lo pone a correr a Lager para arriba. Buena bandeja y el doble de Peñarol. 6 puntos para Lager que logra sumar rápidamente. Se baten las palmas porque se acerca otra vez, se pone a 5. Peñarol va para 3, Gaspar Ruiz. Falla, el rebote lo toma Fossati. Lo pone a correr rápido Facundo Chocobar para doble y falta. Doble y falta técnica. Y falta técnica, así es. Técnico a Gaspar Ruiz. El doble de Facu Lescano. Los primeros 2 puntos. No lo tiene que tocar, ¿eh? Sabía y Jiménez que se sorprendía, pero a la vez. Y hay un pedido de minuto. Aguilar le dice, pero le reclama, pero no me venga acá. Porque ya saben el reglamento. Es verdad, no lo tienen que tocar. Se tienen que preparar para la Liga Argentina y tienen que saber que esas cositas los árbitros se la van a sancionar. Así que, bueno, aparte del de bonificación, ¿tiene el técnico? Ah, también fue falta. Claro, fue doble y falta. Me quedé mirando la falta de Gaspar Ruiz y no seguí la jugada acá. Sí. Bueno, 20-23 el juego. Tomó temperatura Centenario porque no le gustó el fallo de Luis Elano. Pero para mí estuvo correcto, ¿eh? 7-25 para que finalice el segundo cuarto. Hay un tiempo muerto que nos va a servir para contar lo de Nico Galante. ¿Se acuerdan que el clásico? Antes de comenzar el partido se rebaló, se lo mostramos en Industria Deportiva, ¿eh? Bueno, se había doblado la parte de la rodilla. Y bueno, el diagnóstico fue que tiene una distensión de ligamento, ¿eh? Así que bueno, por lo menos mes y medio afuera. Pero nos alegra porque es mucho menor a que se haya roto. Gracias a Dios no tenía lesión más grave, ni meniscos, ni cruzado. Sí, bien Darío, gracias. Realmente lo de Nico Galante nos pone dentro de todo contento. Y bueno, pensará ya en recuperarse lo mejor posible, lo más rápido, porque se va a preparar para la etapa de playoff, que va a ser precisamente, es el tiempo de su vuelta. Así que va a estar recuperándose Nicolás Galante. Bueno, estaba mirando, me distraía porque veía la seña de Gerardo Benedetti y le decía que era el libre, lo tenía que tirar solo porque fue un técnico sancionado. Y por eso ya recupera, fue doble solo, tenías razón. Ya repuso De Miguel para Basualdo, fuera la bola para Gaspar Ruiz, para Basualdo, va la canasta, juega afuera. Para Gaspar Ruiz que arma tiro, va para 1-2, falla. El rebote de Jiménez y otra posesión para
lanzamiento de tres. Juan Semena, el triple, centenario. Aparece la bomba ahora del perímetro. 5 puntos para Mena, 1 de 3 desde el perímetro, 21-26 está el tablero. Jiménez que la cachetea y casi roba esa pelota. Tomás Mondini en el ataque para Peñarol, en el 1 contra 1 contra Basualdo, va la canasta para 2. ¡Ay! Me comí la mague, ya lo gritaba casi. La pelota es de Juan Semena, que arma tiro otra vez, va para 3, falla el rebote alto. Cachetea Mondini, se le va. Aguilar lo veo muy caliente, sí, no, a Fernando. No sé qué fue lo que pasó, los vi a Lescano y Mena creo que era, pero me pareció que estaban enganchados, no que se estaban empujando voluntariamente. Más o menos me pareció a mí de acá. Está enojado Aguilar. No podían frenar. Está enojado Aguilar contra Aramburu porque lo mandó a como a pegar. Eso es lo que le podía leer los labios, pero... Entonces vi mal de reojo. Bueno, va para 2 Gaspar Ruiz, adentro del doble. Lo festeja Fernando Aguilar, el chueco que es desmedido, palabras muy fuertes para con los árbitros, lo frena ahora Diego García como poniéndole un poco los pies sobre la tierra. Bueno, reacciona también con, creo que con vehemencia. La gente de Peñarol, porque claro, se sienten como acusados de algo que no me parece así, no comparto este, el chueco. Pero en definitiva, mientras nos distraíamos con esto, Centenario convirtió a un triple de Juan Semena y un doble, y un doble de Gaspar Ruiz. 21-28 el juego, 6-26. Tiempo de poner paño frío la situación. Va a entrar la chica de la policía para también tratar de contrarrestar otra reacción de esta de Fernando Aguilar. 6-26 a que termine el juego. No sé si Sebastián ve algo en las repeticiones, alguna jugada rara, alguna agresión, algo, pero me parece que no. Bueno. Mientras tanto, ¿querés que comentemos información de otros partidos? Dale. En Chañar, gana Sportman 24-16 el primer cuarto. Ah, mira vos. Mientras que Menado de Olimpia le ganaba 28-12 a Atlético. Y acá no sé qué pasó. Se escuchó un silbatazo. Bueno, un técnico. Pero a un jugador, porque le marcaron la segunda, Martí. Un jugador de Peñarol, vamos a ver. Vamos a buscar ahora en la aplicación. Benedetti hablando con Aramburu. Bueno, un partido que parecía que iba a ser tranquilo. Y ver buen básquet, lo que menos estamos viendo es buen básquet hoy. La técnica fue de Lager, sí, la verdad que yo esperaba un partido... Era un partido rápido y no se está dando. Sí, va a reponer Peñarol con Lager. Va a reponer con Fossati ahora en la salida. 21-28 el juego. No aprovechó el lanzamiento libre que tenía Centenario. Facu Lescano, la bola para Fossati, para Lager que va a la canasta. Octavio afuera, la bola para Paco Ledesma que hizo la mague. De lanzar, no puede tirar porque tiene la marca cerquita de Ruiz. La tiene ahora Fossati. Falta del 9. No era el 9. ¿Quién marcó? No le veo los dedos a Luis Celano. ¿El 11? ¿Será? O el 11 o el 7. Sí, o el 7, el 7, el 7 de Miguel. Arma tiro Paco para 3. Pumpuña afuera. El rebote de Juan Segundo Mena y la salida es para Centenario. Es ahora en ataque. En la coordinación viene con Gaspar Ruiz. Gaspar Ruiz con la pelota que mira y mueve las piezas con la cabeza, indicándoles a sus compañeros. Basualdo. Ahora la tiene Jiménez. De Miguel. Juan Segundo Mena, de Miguel, Federico mete los pasos. Nada más, vale, dice el Gerardo Benedetti. ¿Será la falta sancionada a quién? A Facundo Lescano, la primera de él, va a ser reposición
del lateral cuarta de Peñarol. Ataca Juan Segundo Mena, Jiménez revierte la bola para Ruiz, arma tiro del rincón de Miguel, falla el rebote de Paco Ledesma y sale con velocidad el grandote de Peñarol. Se frena ahora, espera compañía, el Lager, que quiere romper, no lo deja pasar Juan Semena. La defensa ahora sí va a la canasta, se le escapa, se le fue nomás al Lager. Qué intensidad que tomó el partido. Sí. 5-23, 5-20 ahora para que finalice el primer tiempo. Juan Segundo Mena con la pelota en ataque para Centenario. Mete los pasos Gaspar Ruiz, se planta a distancia para dos. Falla, quería corregir Jiménez. Sí, la pelota es de Mondini. Salida rápida de Peñarol, se frena. Tomás Mondini que espera. La marca de Fossati. Le digo, la desmarcación precisamente. Mata el pique, juega para Lager. La bola con Lager, va a la canasta para dos. Valía, pero le cometían falta a Octavio. Se la marcan a quién. Al número 7 nuevamente, a De Miguel, la tercera. Se sienta, ingresa en su lugar el Pepe Emilio. Tercera falta entonces. Se va recaliente De Miguel porque pateó a las colchonetas auxiliares allí para hacer la entrada en calor. 25-21-28. Atención porque el score es 10-7. El parcial lo está ganando Centenario, pero es muy bajo, ¿eh? De lo que veníamos viendo de los Centenarios, lo que pasó el viernes pasado, ni por asomo, ¿eh? Nada que ver. Pero bueno, son distintos partidos, los rivales son distintos. Ni siquiera lo que hizo en un cuarto. Ni siquiera lo que hizo en un cuarto, de 34, 36 puntos era. Para adentro, el segundo, adentro convierte Octavio Lager. 8 puntos para Lager, que es ahora de su equipo. Se sentó Lescano, ingresó Leonet. Movió el tanteador, 23-28, el juego por 5 abajo, Peñarol. Ataca Basualdo para Jiménez. Jiménez solito para Piemilio, para 2, doble, doble de Pedro. Convierte para Centenario. Los primeros 2 puntos del Pepi. Fossati, círculo central. Pulgar, pulgar, es la coordinación de ataque. 23-30, 4-31. 4.30 ahora, 4.29, 4.28 para que finalice el primer tiempo. El segundo cuarto la tiene Lager. Leonet, Leandro afuera la bola. Mondini con 3 para lanzar al aro, con 2, con 1. Bandeja ahí. Falta. Luis Celano le marca con el golpecito en la cadera. Me hacía acordar a la Mona Jiménez cuando hacía el boom, boom, boom. Para mover el boom. ¿Cómo que no, Sebastián? ¿Qué junta los deditos ahí? Me dice que no. La primera falta de Jiménez entonces, cuarta de Centenario. Qué mala onda, tiran de arriba, che. Bueno, no pudo el primero. Va Tomás Mondini por el segundo adentro. 1-2 en la serie para Tomás Mondini. Más 7 puntos como su camiseta. 24-31 el juego. Ataca Mena, Jiménez, Ruiz, Emilio, Jiménez, Mena, Ruiz, Emilio, Basualdo, falla. Chocaba la pelota en el pecho a Lager, que recién va a cruzar la mitad de la cancha. 24-30, tiene que descontar en esta Peñarol. 3-45, 3-44. Mondini va hacia la canasta contra el mundo. Afuera Ledesma con la bola. Leonet, Leandro a la canasta, no, juega afuera para Lager. Solito Fossati a 45 para 1-2. Triple, 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 triple de Peñarol. 7 puntos para Fossati, 2 de 3 desde el perímetro. Se pone a 3 el negro. 27-30, Juan Semena para 3. Bombazo también de Juan Semena. Responde con la misma medicina. 8 puntos para Mena, 2 de 5 en triples. Se cae ahora Juan Semena. La falta del número 4. Primera falta de Fossati. Hay cambio, ingresa Celador, se sienta Basualdo. Y Aramburu que le decía, pero no, no hay falta en ataque. Se acomoda en el momento. Va reponiendo Centenario con Jiménez, que arma 45 para 3. Falla, no toca el aro el lanzamiento. Emilio la pone en juego nuevamente, le queda Ruiz. Solito Jiménez frente al aro. Falta.
Sobre Jiménez, ¿la falta de quién, Martina? La falta... me pareció ver 12, supongo que será 14 a Lager. Sí, 14. La tercera de Lager, que se sentó, ingresó Santi Lescano. Bueno. Va a reponer desde la línea libres. Estaba mirando lo caliente que salió Octavio Lager porque no quería salir a pesar de de cometer su tercera falta. Uno de Jiménez adentro, el primero. Suma 9 puntos. A por uno más. Segundo y último. Jiménez afuera. Mondini se le escapa a media, la recupera Emilio, la quería hacer rebotar y sale rápido. Tomás Mondini contra el mundo. Se da cuenta y Santiago Lescano se le da la pelota a Fossati. Ya la tiene Fossati nuevamente. Viene Lucas, se la dejó ahora Paco. Esteban Ledesma adentro, la bola para Mondini para dos. Falla, el rebote, cachetea y corrige y consigue la bola. Lescano, era Santiago, la tiene ahora Fossati. Fossati contra el 1-1. Mete los pasos Santiago Lescano para la Mondini, se la sacaba. Limpia el quite de Juan Semena, que pedía falta, pero no le dan, la tiene ahora Juan Semena. En ataque, arma, tiro, va para 3. Falla el rebote alto. Lo agarra Farid Celador. 27-34 el juego. 2-10, 2-9, 2-8, 2-7. La juega en ataque ahora Jiménez. Centenario mueve la bola y rota. Jiménez en el camino. La tocó Mondini y se le escapó al Pepi. Así es. Cortó Mondini, pero finalmente se iba. Luego de haber tocado los dedos de Pepi Emilio. Repone Peñarol. Segundo cuarto en acción, 1.57 para que termine el mismo. 1.54, 1.53. Ahora ataca Peñarol. Importante esta bola para convertir para el negro. 27-34 para seguir incomodándolo a este centenario de Liga Argentina. Juega con la pelota, mete los pasos. Leonel Armatiro, va Mondini para 2. 3-3-3, 2-2-2. Era doble, doble, doble de Peñarol. Mondini convierte. Y el pedido de minuto por Centenario. Aramburu que pide que sea triple, pero estaba pisando la línea. Gran aporte de Lescano. No, de Santi Lescano, no en los puntos, pero sí yendo a buscar todas las pelotas. No es la primera vez que no da por perdida una pelota y termina siendo situación de conversión para Peñarol. Se desesperaba Juan Cruz Aramburu pidiendo que era triple el lanzamiento, pero no le daban mucha cabida a los árbitros. Sí, tenés razón. Que no se exceda porque le va a volver a cobrar técnico y va a tener que dejar la cancha. Tenemos nueva información. En Chañar dio vuelta al partido. Independiente gana 39-37 sobre Sportman. Muy bien. Sebastián Maragó, que está tratando de corroborar, decirle al árbitro si sancionó que era doble o triple finalmente, a ver. No. Sebastián le quiere decir que era desde el perímetro el lanzamiento. Era triple, claro. Yo no tengo el monitor, pero evidentemente sancionó doble. Celano, que estaba de este lado en la jugada. Pisa línea, dice, ahí da doble, dice Luis Celano. Bueno, si va a haber el VAR, esa duda se devela. Pero bueno, espero que no termine por un punto esto, porque se pudre. 30-34 el juego, la roba Peñarol, la consigue. En realidad entregó mal Gaspar Ruiz, 1-28. Gana por 4, Centenario, 30-34. 1-23, 1-22, 1-21. Fossati con la bola. Viene Lucas. Santiago Lescano para Lucas. Fossati. Fossati. Lionel en la cortina. Arma tiro. Paco para 3. Pasa. El rebote de Lescano. Se le va al hombre de Peñarol. La salida será para el equipo local. Perdón, para Centenario. 1-10 resta para que termine el segundo cuarto. El primer tiempo. 1-9. Ahora se activa el reloj porque recién la toca Juan Semena. Cruzando la mitad de la cancha. El hombre de Centenario juega la bola para Gaspar Ruiz. Afuera la bola para Emilio. Saltaban, le marcaban.
falta, dice el árbitro. La falta de Santi Lescano, la segunda. Va a haber dos lanzamientos para el Pepi. Y hay cambio. Peñarol ingresa Klager, se sienta Santi Lescano. 58 segundos, coma 3 décimas finales de este primer tiempo. Va a ir Emilio. Va a ir por el primer lanzamiento, el de Lortondo, que juega para la Fiebre, juega para Centenario. Ya hace 2 años que está en aquel club y convierte el primero, el Pepi Emilio. Suma 3 puntos. Segundo y último, adentro. Uno más, el Pepi convierte. 4 puntos para él y hay un pedido de minuto por Peñarol. 30-36 el juego, 58 segundos, falta todavía en este juego. Más allá de lo poco vuelo técnico que pueda llegar a tener el juego, es un partido parejo, porque tiene sus falencias este equipo de Centenario, está mostrando sus grietas, y Peñarol, que está haciendo un trabajo defensivamente interesante, ofensivamente encontrando algunas respuestas en Juan Segundo Mena, perdón, en Fossati, rotando la bola. Buen aporte de Mondini en el juego. Está jugando muy bien Tomás Mondini. Algo de Lager, pero está muy marcado. Y bueno, el goleador de hecho es Mondini en Peñarol, ¿no? Así es, tiene 9 puntos. Es el goleador, lo siguen Lager con 8 y Fossati con 7. Y Ledesma lo que aporta siempre, el perímetro, a veces también desde la zona pintada. Bueno, vamos a ver cómo se reanuda el juego. Lo importante es que esta fecha se va a culminar el día domingo, donde Club Ciudad va a jugar contra, ahora lo miramos. Firmat, me acordé. Firmat, sí. Confirmat. Gracias, Martina. Y Peñarol con Atenas, recuperando la octava fecha. Claro, debe Peñarol con Atenas el martes era. El domingo. Ah, el domingo. Así que tendrá doble jornada también Peñarol contra el Deportivo Atenas en condición de visitante, ¿no? Correcto. Ya se reanuda el juego, 51 segundos, 50, 36, 30, gana la Fiebre, pero viene Peñarol con la pelota en ataque, va Lionel para 1-2. Falla, el rebote lo toma Celador y la salida es para Mena. 40, 39, 38, Celador frente al aro, juega la bola Jiménez. Ruiz, revierte la bola para Emilio. Adentro Jiménez cortó, revierte ahora fuera la bola a la derecha. En el lanzamiento hacia Ruiz, arma tiro, Mena para 3. Sí, triple. En la Fiebre, Centenario convierte. 3 puntos más para Mena, que suma 11. 3 de 7. 14 segundos finales, 30-39 el juego. 11, 10, Lager hace correr el reloj a Armatiro a distancia para 2, falla el rebote de Lionel. Fossati se la volvió a dar a Lionel y otra vez le queda el tiro final. Ledesma con lanzamiento para 3. Final, señora, señor. Así están las cosas. Primer plano de Darío Castignani en la cámara. 30, 3-0 tiene Peñarol. 39, 3-9 tiene Centenario. Nos vamos al descanso largo, a la pausa. Y ya volvemos con más básquet de la Venadense. Llegó el momento de salir. De desafiar límites. De llegar más allá. Más allá. Sabemos que hacer deporte hace bien. Muy bien. Sentirte bien. Aldo Sports. En la mejor esquina de todas. Aldo Sports. Fútbol, spinning, running, gym, hockey, tenis, pádel, básquetbol y yo simplemente. ¿Salimos a caminar? Dale. Acá tenemos todas y cada una de las marcas para esos momentos donde respirás y te sentís bien. Alto Sports. Inventario y calzado deportivo. New Balance, Renat, Bolt, Homa, Advent One, Striker, Spalding, John Fuchs, Molten, Softs, Kion, Converse, Burning Bros, Grice, Black, Clips, Línea Hockey, Nike, Adidas, Topper, Reebok, Jordan, Under Armour, Hawaiianas, Crocs y más. Alto Sports. Estamos en Belgrano 1405, en la mejor esquina del Ortondo. Instagram, Facebook, arroba Alto Sports Oficial 2020. Puro sabor, suave textura, sano, fresco,
De elaboración natural, sin aditivos, con calidad artesanal. Fabricado con cuidado y dedicación. Don Domingo, calidad premium. Pinturería Buñón, la esquina del color. Alba y Net Color, sistemas que pintan. Tenemos todas las calidades y todos los precios. Revestimientos texturados, Alba y Revear. Cielorrasos desmontables, Durlock y de PVC. Construcción en seco, molduras, zócalos y terminaciones de madera. Pisos flotantes, alfombras, barrales. Ahora incorporamos toda la línea Solticio, cortinas roller, colores a elección. Cotizamos al instante. Pinturería Buñón, San Martín y Chacabuco. Ahora en El Ortondo contás con los especialistas en seguros de auto. ¿Sabés por qué? Porque Jorge Simich te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro. Vení a Belgrano 987 y asegúrate en el acto. Jorge Simich y la caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. Consultá por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte. Y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Comuna del Ortondo. Unidos, seguimos creciendo. Cremas Heladas Copahue te ofrece su línea clásica con más de 40 variedad en gustos. Su exquisita línea premium, impulsivos y hogareños. Helados para momentos especiales. Y su más nuevo lanzamiento, helados dietéticos. Bajos en calorías, aptos para diabéticos. Con el sabor y la calidad de siempre. Informate llamando al 03462-471-810 o escribinos a heladoscopahue@arnetbiz.com.ar. Cremas Heladas Copahue, el sabor sin límites. El Ortondo. Leticia Di Gregorio, senadora provincial por toda la región. Librería Formento, ahora en la web. Tienda online de Librería Formento. Libreriaformento.empretienda.com.ar. La librería más grande del Ortondo te ofrece un amplio surtido y marcas de librería escolar, comercial, artística. Atención personalizada a clientes, empresas e instituciones con los mejores precios y medios de pago. Contamos con equipos de última tecnología para que tus impresiones cuenten con la mejor calidad y podés enviar tu archivo por WhatsApp.
3462-367523. La mejor juguetería con las últimas novedades y licencias. Lo último en revistas infantiles. Estamos abiertos todos los días con un horario muy amplio. Y ya tenemos nuestra tienda online para potenciar tu comodidad. libreriaformento.empretienda.com.ar. Ahora en la web y en la esquina de siempre. San Martín y Malvinas Argentinas. Jardín Maternal Meraki. Somos Eugenia Marengo, licenciada en psicopedagogía, y Dayana Castro, docente de nivel inicial. Junto a nuestras docentes, formamos un equipo de trabajo comprometido con la infancia. Recibimos niños de 1 a 4 años. Turno mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Turno tarde, lunes, miércoles y viernes, de 14 a 17 horas. Consultar por los 5 días. Realizamos periodos de adaptación personalizados, respetando el ritmo de cada niño y su familia. Ofrecemos talleres de cocina, arte, expresión corporal, estimulación sensorial, actividades al aire libre. Nuestros espacios están ambientados y equipados para potenciar el desarrollo de los niños. Nos encontramos en San Martín 387. Para más información, comunícate a los teléfonos EUGE 3462-664311 y DAI 3462-302119. Inscripciones abiertas todo el año. ¡Te esperamos! Casa del Soglio. Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca. Cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462-514213. Llega el calor, tenés tus heladeras, freezers, aires en condiciones. Areco Refrigeración, instalación y reparación. Tu solución integral en refrigeración y climatización. Heladeras comerciales de hogar, reparación y mantenimiento. Aires acondicionados, colocación, limpieza y carga de gas. Aires de vehículos, reparación y carga de gas. Calefacción del hogar, reparación de lavarropas. Teléfono 3462-596729, Moreno 949. Confía en los expertos para mantener tu ambiente fresco y tus alimentos bien conservados. Areco Refrigeración. Auspician esta transmisión deportiva la cooperativa eléctrica y otros servicios de El Ortondo. ¿Cómo le va? Después de la pausa, señor director, regresamos para la reanudación del juego. Estamos en el entretiempo, en la victoria parcial. Cuando nos fuimos, el tablero decía 30 a 39. Ahora el tablero dice 29 a 39. ¿Averiguaste algo, Martí? Se había sumado como triple, lo que al final sancionaron doble de Mondini.
Y por la duda de que se reinicie el tablero, esperaron a que finalice el cuarto para bajarlo. Bueno, ahí está entonces, ese era el motivo. Se vendrá el tercer cuarto, los cinco del lado de Peñarol son... Lionet, Ledesma, Lager, Fossati y Mondini. Los cinco de Centenario. Emilio, Celador, Jiménez, Mena y Gaspar Ruiz. Se reanuda el juego Fossati con el balón. Traslada la bocha el número 4 de Peñarol. Hay 10 de ventaja a favor de la visita. Juega Mondini la pelota. Tomás. Tomás en el 1 contra 1. Va la canasta. Tomás Mondini afuera la bola. Lionel Lager. Paco Ledesma. Ledesma la pierde, la recupera. Ledesma tiró. Casi la convierte. Esa pelota que hizo pum pum y afuera finalmente. Salida para Juan Segundo Mena. Juanse la tiene Jiménez. Emilio Mena, Emilio Ruiz, Gaspar a la canasta. Celador para el doble y falta. Convierte Farid Celador el doble. Y le sancionan la falta a quién. A Mondini. La segunda. Toma 13 puntos. Celador va a por uno más. Vendrá el segundo, el de premio, digo, para Celador, el goleador del juego. El goleador del juego con 13. 13, bueno. Va por el 14. Falla. El rebote de Jiménez. El doble. Centenario de Jiménez. Convierte Nicolás. Y 43-29 el partido. Recién arranca el tercer cuarto. Mete los pasos. Velocidad de Fossati. Va a la canasta. Recibe falta. ¿De quién, Martina? Falta del Pepe Emilio. La primera. A ver, dos lanzamientos para Fossati. Bueno, vendrá Lucas a la línea de los libres para ganarse los puntos desde allí. 9:03. Restan para que se termine el tercer cuarto. Adentro convierte todo red. El primer lanzamiento de Lucas Fossati. Segundo y último en esta serie para el número 4 del negro. Largo el rebote, le queda a Lionel. Otra posición le queda a Peñarol. Lager la pierde, le recupera Ruiz. Gaspar lo pone a correr, Emilio que va a la canasta. Emilio tiró, falla. El rebote de Paco Ledesma y la salida de Peñarol. Rápido Mondini. Mondini que lo pasa a Celador. Va a los pasos a la canasta para dos. Doble de Peñarol. 11 puntos para Tomás Mondini, que es el goleador de su equipo. Mena. 32-43, 11 de ventaja a favor de la Fiebre. Arma tiro, va para 3, Juan Segundo Mena. Triple. Impresionante, parece que tira un tiro dificultoso, pero las mete el número... ¿qué número tiene? No es un tiro muy común, pero sí, convierte. Sí, es verdad. Mena, estamos hablando del hombre del centenario. Paco Ledesma, que arma tiro también, va para 3, falla. El rebote de Emilio y Mena con la salida a Emilio. 32-46, 8-5, 8-4, va para 3 Pepi. Pum, pum, y afuera el rebote. Cacheteaba esa pelota Farid Celador y la recupera Peñarol porque se le va por la línea final. Fossati con 2 en la coordinación de ataque. Lucas Fossati, 32-46, 7-52. Fossati con la pelota, Ledesma para Lager. Octavio. La pierde. Mena lo pone a correr a Gaspar Ruiz para 2. Doble y falta. Doble de Gaspar Ruiz. En un gesto técnico de la asistencia de Mena. Con un pase con efecto, le puedo decir, la pelota. Para que después Farid Celador convierta. Perdón, Gaspar Ruiz. Los 6 puntos de Gaspar Ruiz, la segunda falta de Fossati, que quejaba, le decía, pero voy a la pelota, no le voy a pegar a él. 32-48 el de premio, falla, le queda a Emilio, otra posición para Centenario. Ruiz, Mena, que arma tiro para 3, falla, el rebote, corrige Celador y convierte el doble de Centenario, que ahora es más parecido a Centenario. Este momento del... partido, ¿no?
Ahora es el centenario que demostró ser contra Atlético. No es el centenario que venía siendo el tiempo anterior. Los primeros dos cuartos, es verdad. 32-50, sacó una buena diferencia ahora desde 18 puntos. Resta mucho, pero también Peñarol ha perdido dos pelotas, precisamente con Octavio Lager como protagonista, sobre todo en esta segunda. En la otra anterior le habían dado un pase medio forzado y en el camino la tocaba Ruiz y la recuperaba. Pero en esta, Lager, llegan a un lugar ahí y no saben qué hacer los jugadores de Peñarol. Es como esa sensación de que le cuesta organizar una coordinación de ataque. Bueno, eso es mérito de la buena defensa de Centenario, que no los deja moverse tranquilos, no los deja pensar. Quieren lanzar y están arriba, quieren dar un pase y están defendiendo la línea de pase y al que lo va a recibir. Así que bueno, le cuesta a Peñarol organizarse teniendo una defensa de ese nivel enfrente. Bueno, hablando de pases que recién mencionabas, el que no deja de mover el mercado de pases es Atlético. Hoy se dio a conocer la noticia en las redes sociales de una nueva incorporación. Un jugador del perímetro que se suma al plantel que dirige Carlos López Jordán. La llegada de un jugador de Chesortu, de Rosario. Se llama Nahuel Román. Es un jugador, bueno, aparentemente un 3. Por las características que hemos consultado, jugador muy fuerte, con mucha fuerza, con mucha garra. Eso le va a sumar a Atlético, que está jugando creo que esta noche. Ahora estamos tratando de ver el partido en la aplicación, sí, me deja. Mientras tanto Peñarol perdía el ataque, un pase largo a Mondini. Recupera la pelota Centenario, ataca ahora por intermedio de Gaspar Ruiz. Para dos, un puño afuera, el rebote de Jiménez. Recupera Lager, pero con falta. A ver a quién se la marcan, a Leonet. La tercera de Leonet. Sí, Leandro Leonet con la infracción. Va Jiménez a los dos lanzamientos libres para ganarse de allí los porotos. Primero de Jiménez, pum 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 y adentro. 32-51. Segundo y último en esta serie para el grandote. Centraliza con el pie derecho el lanzamiento y convierte los dos. En esta serie deja la ventaja redondita de 20 puntos, 32-52. Mondini con la pelota. Leonet. Ledesma. Leonet. Fossati. Lager va a la canasta, Octavio para dos. Afuera, el rebote lo baja Jiménez y la salida es de Ruiz para Centenario. 6-40 y 3, 6-42, 6-41, 6-40 ahora. Jiménez para Mena, Ruiz, 45 el lanzamiento, hizo la mague. Metió los pasos, va para arriba, acelerador, lo tapaba bien Paco Ledesma, aquí no, le dijo Fossati, largo el pase para Lager, pero ya se arma en defensa Centenario. Ledesma quería jugar y ahora sí lo consigue con Lager. Paquito Ledesma, la bola para Leonet. Fossati ahora quiere romper, no lo deja pasar, mete los pasos. Lucas afuera, la bola para Ledesma. Ahora la tiene Lager, se le escapa la pelota, la pierde Peñarol y la trae el Pepe Emilio para Mena. Se frena Mena, juega para Celador. Ahora Emilio para Jiménez, la bola, la mueve y rotó para el lanzamiento del perímetro para tres. Triple. De Juan, segundo Mena. Es impresionante cómo mueve la bola Centenario, cómo hace jugar a todos y cómo termina en conversión. Impresionante, es verdad. Para Mena, que es el goleador, ha convertido 5 de 9 en triples. 5-40, 5-39 para 3-3-3, triple. Peñarol ahora convierte Lager. 11 puntos para Lager, 1 de 2 en triples. 5 minutos y medio, 5-28, ahora 5-27. 35-55 y 20 de ventaja. La tiene Mena para Celador. Voladita. Doble. El doble de Centenario, que parece hacer todo sencillo. Claro, si queda Celador solo bajo del aro, no lo va a desaprovechar. Claro que no. El ataque es para Peñarol. Gorfo, Sati, Lucas.
La pelota para Ledesma, pone puño afuera, el rebote le cae a Celador. La salida de Mena. Ahora la tiene Ruiz. Emilio Ruiz adentro, Jiménez. Arma, tiro para tres. Celador se le escapa a Mondini en el recupero y la salida es para Peñarol. Lo encierran, lo acorralan. Igual como puede, da el pase para Ledesma y ahora la tiene Fossati. Para Lager, bajo la línea del aro. Recibe falta Octavio Lager. La falta del 12 de Jiménez, la segunda. Hay cambio, se sienta Mena, se sienta Jiménez. Ingresan De Miguel y Basualdo. En Venado está jugando la incorporación de Atlético, Nahuel Román. Y otro que mueve el mercado de pases es Olimpia. También incorporó Alejo Traverso. Dos. No sabía de eso. Mete los pasos Fossati. Para dos falla, pero recibe falta en el camino, así que habrá lanzamientos para Luca Fossati. La primera de Basualdo. Hay cambios. Se sienta Lionet. Ingresa en su lugar Lescano. Facundo Lescano a la cancha. Entonces se sienta Leo Lionet. Va a ir Luca Fossati por los dos lanzamientos. Está ganando Olimpia, ¿no? 67, ¿cuánto vi ahí? A 50. 67-50. Ahí está. Está ya en el tercer cuarto. Otro resultado de entretiempo este fue el de Atenas 32 en Venado Tuerto. Argentinos 35. Y en Venado Tuerto también, cancha de Olimpia, el primer tiempo había terminado 46-33 a favor de Olimpia. El primero adentro, el segundo también, de Luca Fossati. 10 puntos para él entonces. Salida de Farid Celador con la pelota para... Basualdo, arma, tiro, Ruiz. Falla, el recobro era de Celador, mirá vos. Veían falta ahora. A Celano, que no, sobre Paco Ledesma la tiene Lager. 36-59. 4 minutos, 3.58, 3.57. Ahora para que termine el tercer cuarto. La tiene Tomás Mondini a la canasta. Doble, doble, doble. Tomás Mondini convierte. 13 puntos para Mondini, que es el goleador de Peñarol. Reposición de ataque para Centenario. Celador. De Miguel que se caía, Fossati, Lescano. Dice, pará, no te vi, no sé, algo así le está diciendo. Mueve las piezas el chueco a Fernando Aguilar. Se sienta el Pepe, ingresa en su lugar Donato Vituri. Va a reponer esa bola finalmente Centenario. Yo de acá no vi la jugada. No, yo tampoco, no. Es mal, la jugada estaba en otro lado. No sé si Darío tenía el plano abierto, pero no, estaba. Claro, estaba encima del banco local. Va a reponer Vituli. Donato Vituli pone en movimiento la bola para Basualdo. Se la deja ahora Ruiz, ahora de Miguel, afuera la bola. Ahora Basualdo que mete los pasos y lleva todo por delante. Falta en ataque. La segunda falta de Basualdo. Esta reposición ahora de Peñarol. Por intermedio de Octavio Lager va a reponer. Ahora sí bautiza Benedetti, 38-59. Salida de Luca Fossati, 3-3, dice la coordinación de ataque. Hablando con Benedetti, que va a tener mañana intermedias de básquet en Atlético. Y por si fuera poco, final de básquet de primera en Venado Tuerto. Fin de completo para Benedetti. Completísimo, sí. Hubo falta del número 13. Tercera de Basualdo, hace las tres muy rápido. Va a ir antideportivo, cobró. O técnico, porque está solito. No. Ahí está, están volviendo. Bueno, 3-11 para que finalice el tercer cuarto. Adentro convierte Octavio Lager. Segundo y último.
Para Lager. Falla. El rebote de Basualdo. Le queda a Ruiz y la salida de Vituli. Vituli con la pelota. Ruiz Gaspar a la canasta para dos doble. El doble de Centenario convierte 2.57 para que termine el tercero. 2.55. Otro doble de Ruiz. Suma 8 puntos. Fossati. Ledesma se le escapa a Fossati, la recupera. Mondini apretado contra la línea. Metió la mano Lager y otra pérdida de pelota de Peñarol. No se entendieron Mondini y Lager en el pase. Pelota para Centenario. Basualdo, la bola para De Miguel. Federico De Miguel con el balón. Quiere romper, no se anima. Tampoco va a lanzar. La tiene Ruiz. Ruiz. Para Basualdo que arma tiro para tres. Falla. El rebote del Paco Ledesma. Esteban lo pone a correr a Lescano. Y ahora la tiene Fossati. Juega para Mondini. 39 a 61 el juego. 2-17, 2-16. Ahora la tiene Lescano. Facu revierte la bola para Ledesma. Ahora Fossati. Fossati, 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 Fossati de zurda. Golazo. Golazo de Luca Fossati. Tenía una defensa grande en comparación con su tamaño. Se la buscó y logró convertir un doble más, 12 puntos para él. De Miguel para 3, triple, triple, triple de Centenario y falta. Primeros 3 puntos de Miguel, uno de 4, la falta de Facu Lescano, la segunda. Se sienta Paco, ingresa Santi Lescano. Va a reponer. Desde el lanzamiento libre, el de premio, habrá jugada de 4 puntos. Que pasa muy pocas veces en los juegos, pero suele darse. En esta ocasión lo tiene la posibilidad de Federico De Miguel, el hombre de Córdoba, que juega para Centenario. El próximo mes Centenario va a jugar la Liga Argentina de Básquet, la segunda división más alta, la categoría más alta del básquet nacional. Hubo aplauso para él porque convierte. Suma 4 puntos los primeros. Falta de Facu Lescano, que para mí no lo tocaba. No lo veo, no se ve muy bien desde acá, pero... No. No. Que no, también dice el camarógrafo. 1.45 para que finalice el tercer cuarto. 41 a 65. Repuso ya Centenario. De Miguel, Celador. Doble, doble de Farid Celador. Quedó De Miguel, quedó en el piso. Bueno, se está calentando el clima entre los jugadores, digo. Sí, Centenario que está... totalmente loco, el banco y la gente también. No hay uno que esté sentado. No, es verdad. Hay cambios, se sienta Facu Lescano, ingresa por primera vez Rodrigo Blanco. Y no sé si Centenario sigue igual, hay tanta gente dentro de la cancha que ya me pierdo. Sí, la verdad que... se están pegando... No pegando, se están... tomando temperatura en el juego. Demasiado, para mi gusto. Era un partido que, bueno, ahora se cortó Centenario en el marcador. Va para tres. Lager falla. La salida es para Celador. Ya tiene ahora Ruiz De Miguel para tres. Falla. El rebote de Fossati. 1-12, 1-11, 1-10. La tiene Fossati en el ataque de Peñarol. Fossati. Lucas Fossati va a la canasta, juega para Rodrigo Blanco, falla, el rebote, corrige Lager y convierte. 14 puntos para Lager, como su camiseta que corregía el lanzamiento de su compañero. 43-67, 45 segundos finales, 43 ahora, ataca Centenario por Ruiz. Gaspar Ruiz con la pelota, ahí la tiene Basualdo va a la canasta, juega fuera. Celador que arma tiro para tres. Adentro el triple lanzamiento. El triple de Celador.
24 puntos para Celador, 1 de 2 en triples. Casi le roba a Vituli, a Fossati la tiene ahora. Recibe falta. Los 8 segundos lo comieron en su campo a Fossati. Y será salida para Centenario. Va a haber un cambio, va a ingresar Ramiro Kammer, se sienta Fossati. Bueno, va a reponer. Parecía que había falta de Vituli antes. ¿Qué pasó? Bueno. Benedetti llama a la chica de la fuerza pública. Bueno. No sé, alguien del público que, bueno, lo va a buscar la chica, pero está caliente el clima, lo dijimos, y ahora este es tedioso porque, bueno, no, ya digo, el juego no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro de la cancha, ¿no? Como muchas disconformidades con sí. Los fallos de los árbitros de ambos lados. Yo creo que se está viendo más perjudicado el local, porque a Centenario se le puede cobrar cualquier cosa a favor, que no pasa nada, y en contra no se le puede cobrar nada porque salta todo el mundo. 20 segundos, que termine rápido este tercer cuarto. Va a reponer. Ahí está, Gaspar Ruiz, ahí está con la bola para Celador. Ruiz con la pelota, 16, 15 segundos finales, 8 para lanzar al aro, tiene Centenario. 6 ahora para lanzar al aro, solito lo dejó a Celador, que tiró como pudo antes que se fuera con pelota y todo adentro. La roba ahora Gaspar Ruiz con 6 segundos, va a la canasta, Ruiz. Le baja la caña ahora Santiago. Y habrá lanzamientos para el hombre de Centenario. 3 segundos finales, 43-70 el juego. Y va por los lanzamientos Gaspar Ruiz. La tercera de Santi, por favor, se termina estos 20 segundos. Eternos se hicieron, no termina más. Quiero ir a dormir, gente. Sí, está muy cansada Martina, chicos, vamos, agilice. 3 segundos finales, el primero dentro de Gaspar Ruiz. 43-71. Adentro, Ruiz convierte. 3 segundos, le queda cerrar el cuarto a Peñarol con el lanzamiento de Leo Lionel para 3. Falla y final, señora, señor. Ahí están las cosas. 43, Peñarol 72, Centenario. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Llegó el momento de salir, de desafiar límites, de llegar más allá. Sabemos que hacer deporte hace bien, muy bien. Sentiste bien. En la mejor esquina de todas. Aldo Sports. Fútbol, spinning, running, gym, hockey, tenis, pádel, básquetbol y yo simplemente. ¿Salimos a caminar? Dale. Acá tenemos todas y cada una de las marcas para esos momentos donde respirás. Y te sentís. Bien. Aldo Sports. Indumentaria y calzado deportivo. New Balance, Renat, Bolt, Homa, Advent One, Striker, Spalding, John Fuchs, Molten, Sox, Kion, Converse, Burning Bros, Grice, Black, Clips, Línea Hockey, Nike, Adidas, Topper, Reebok, Jordan, Under Armour, Hawaiianas, Crocs y más. Aldo Sports. Estamos en Belgrano 1405, en la mejor esquina del Ortondo. Instagram, Facebook, arroba Aldo Sports Oficial 2020. Muchísimas gracias, señor director Sebastián Managó. Comenzamos, después de esta pausa, a vivir el último cuarto que vendrá con esta contundente victoria, ahora sí, de Centenario, que puso, creo que, su nivel en este tercer cuarto a todo volumen, digamos. Le costó arrancar, pero terminó demostrando el Centenario que es, que jugó el viernes pasado en Atlético. Sí. El nivel que tiene para estar jugando, para comenzar a jugar en la categoría que va a empezar a jugar. Exactamente, bien. Se va a reanudar el juego, me gustaría que bajen todos los decibeles desde adentro y desde afuera de la cancha, que no es necesario nada raro. Bueno, en cancha para Peñarol, Lázaro Salvía, Martina. Sí, se ingresó por primera vez.
En Centenario no hay nadie nuevo. Buen jugador de Peñarol en las de divisiones intermedias. La ataca a Centenario con Ruiz. Vituli. Ruiz no la toca. Lager la toca. ¿Qué? No, pará. Ruiz todavía sigue pidiendo la pelota. Bueno, va a reponer. Mire lo que hace Lager, ¿eh? Octavio Lager dice. Se me va a mí, le dice Octavio Lager. Eso es fair play, señor. Eso hay que aplaudirlo. Mirá. Dale, ya estábamos así, dice. La intención del Ángel estuvo, pero Benedetti dice, no, la tocó él. Bueno, listo, se hace lo que dice el árbitro. Lo que vale es lo que dice él. Y sí, ahí está Mondini, la bola para el Ángel. Octavio quiere lanzar, no se animó. La tiene el Escano ahora, la pide Mondini, revierte la roba a Gaspar Ruiz. Salida para el número 13, ahora Basualdo para Centenario, juega para Celador. Farid que arma tiro, hace el lanzamiento del perímetro para tres, falla, el rebote él mismo lo toma. Y le recupera Centenario con otra posesión corta con 12, con 10 ahora para lanzar al aro. Basualdo la bola arriba de su cabeza para Vituli. Donato Vituli jugó para De Miguel. Ahora Basualdo del perímetro, arma tiro, va para tres, falla, el rebote le queda a Vituli. Otra posesión, será la tercera la vencida para Centenario en este ataque. Vituli que arma tiro, va para tres, sí. Fue la vencida nomás, el triple de Vituli. Son sus primeros 3 puntos. Octavio con la pelota. Lager se frena porque ya se arma Centenario en defensa. 8-36. Lescano mata el pique. La juega para Lázaro Salvía. Mete los pasos fuera. La bola arma Lager para 3. Falla. El rebote de Basualdo. Le queda Celador y la salida de Vituli. Se la deja Celador ahora. En ataque Basualdo. Basualdo para Vituli. Casi roba Lager. Mete los pasos Vituli afuera de Miguel que arma tiro para 3. Adentro el triple, triple de Centenario que sigue sacando desde el perímetro la diferencia. 7 puntos para De Miguel. 2 triples de 6 tirado. No vi quién convirtió en Peñarol. Vos estabas mirando para abajo, Darío. No lo vi, no, yo tampoco. ¿Quién convirtió, Sebastián? Ahí me está diciendo, Sebastián. El 14 de Peñarol convirtió Octavio Lager. Ahí está Vituli para 2, doble y falta. Vale el doble de Donato Vituli. Y la falta del 12 del equipo local. La falta de Lázaro Salvía, la primera, 5 puntos para Vituli. Y hay cambios. Ingresa. Se sienta Basualdo. Se sienta Basualdo, ingresa Rimoldi. Ingresa Castelar, Blanco, Fossati. Se sentaban. Comprendido el mensaje. Todos los chicos, está Martín Castelar también en cancha. Sentaban Lionel y Mondini y no llegaba el árbitro. Volvió Fossati para Peñarol. 45-80 el juego, 3-7-36, falla el de premio Vituli, recupera la bola Rodrigo Blanco, se la deja Fossati, la salida será para el negro por Fossati, Lucas, juega para Lager, Octavio va hacia la canasta, afuera para Salvía, mete los pasos, Lázaro va, Rodrigo Blanco falla, el rebote de Rodrigo otra vez, y otra posición para Peñarol, Lázaro, Salvía para 3, falla, el rebote de Celador y la salida de Miguel para Centenario. Va para 3. Gaspar Ruiz falla el rebote largo. Le queda Vituli. Revierte la bola para De Miguel que adentro lo deja solito a Rimoldi. Adentro el doble de Centenario. Los primeros 2 puntos de Rimoldi. Salida para Fossati. Lucas con el balón. 45-82 el juego. 6-45, 6-44, 6-43. Lager. Con 8 para lanzar al aro, Octavio en el 1 contra 1 contra Farid. Celador va para 2, 2, no puede, pero le queda Lázaro. Salvía recupera la bola para Peñarol. Ahora Lager a 45 para 3, falla. El rebote lo toma De Miguel y la salida
Es para Ruiz, ya la tiene de Miguel. Ahora Vituli. Ruiz. Rimoldi. De Miguel. De Miguel para Celador. De Miguel para Celador otra vez para dos. Doble, doble de Centenario. Farid Celador convierte. 26 puntos para Celador, que como decíamos, si queda bajo el aro es un peligro. 45-84, mete los pasos Lucas Fossati a la canasta para dos, falla. El balón lo trae Celador, ahora juega para Ruiz. En sala de espera hay dos de Centenario por ingresar. Ahí está Ruiz Gaspar, que rompe la defensa, va a la canasta para dos. Doble, doble, doble de Centenario. Que no frena, no detiene su marcha, sigue sacando ventaja. 12 puntos para Gaspar Ruiz, son los primeros de él en este cuarto. Vituli lo pone a correr a Celador, que hace el doble. Farid Celador ya lo pone a correr. Lager, él mismo hizo autopase cuando rebotaba esa pelota en Celador. Se vienen las dos variantes en Centenario. Ingresa Carpanetti, ingresa Ceres. En Peñarol ingresa Santi Lescano y Ramiro Kammer. El miedo creo que tuvo la gente de Peñarol cuando fue Celador solo, no por el doble, sino por el tablero. Claro, sí, verdad. Que no se vuelva a romper, por favor. Con lo que vale un tablero, un palo y medio, dos palos, Dios mío. Bueno, reposición, viene Ramiro Kammer, revierte la bola para Rodrigo Blanco. Rodri adentro para Salvía, se le escapa a Lázaro y la pierde Peñarol. Repone rápidamente Centenario con Fausto Ceres. ¿Seguís vos, Martín, un cachito? Vituli, que juega por la esquina, revierte para Ceres con Rimoldi. Rimoldi lo busca Vituli nuevamente, amaga para tres. Rompe por el eje para dos. No podía la tapa de cámara, el rebote de Celador que intentaba, no podía tampoco. Rebote de Castelar que sale, corre por el eje, va a Castelar para dos. No puede el rebote de Rimoldi. Rimoldi juega con Vituli. Vituli que espera al equipo, juega rápidamente con Carpanetti, pero no podía porque robaba esa pelota de Ramiro Kammer. Gracias, Marti, querida. Me hizo el aguante, estaba mandando las redes. Va, en realidad, vale el doble de Martín Castelar cuando el árbitro marcaba la falta. Habrá un lanzamiento más para Martín Castelar. Falta el número 10 de Ceres, la primera, los primeros dos puntos de Castelar, que tiene una más. Estaba, digo, mandando con el grupo de WhatsApp que estamos compartiendo con el resto de los periodistas de la prensa de básquet de la Asociación Menadense. Y ahí también nos anoticiábamos de Independiente y Sportman. 60-54 terminó el tercer cuarto. Así que bueno, y Atlético Olimpia, el tercer cuarto terminó 69-50. Aquí se sigue jugando Rimoldi. Para Centenario, con Ceres, para Rimoldi. Leo Carpanetti era. Mete la pelota, Celador afuera, se le escapa a Ceres. Le recupera Peñarol esa pelota, 47-88, 4 minutos 9. Para que finalice el juego, ya la tiene Santiago. El pase de Santiago para Rodrigo Blanco, que va a la canasta para dos. Doble. Rodrigo Blanco. Primeros dos puntos de Rodri Blanco. Se avivó Santi Lescano, le avisó dónde pasar. Y suma Peñarol. Celador con la pelota. Afuera la bola para Farid. Juega ahora Ceres. Leo Carpanetti para dos. Doble. Carpanetti convierte para Centenario. Sus primeros dos puntos. Martín Castelar con la pelota. Para Ramiro Kammer, se la deja Blanco, Rodrigo para Santiago, Lescano para tres, falla, el rebote arriba, bueno, de Ramiro para dos, doble de Kammer, convierte Ramiro. Primeros dos puntos de Ramiro Kammer. 51-90 el juego, 3-20 para que finalice el mismo. Rimoldi, la bola para Ceres. Arma tiro de zurda, Ceres, falla el rebote de Rimoldi, no tocó el aro esa bola. Tiene 5 para lanzar al aro, Blanco en la marca, tiró el... bueno. Lo que me dio Leo Carpanetti con el vidrio, el doble. Suma 4 puntos, apurado tiró porque quedaban 3 segundos y logró convertir. Pelota que iba arriba Santi Lescano, pero fallaba, finalmente lo tapaban. Iba a reponer desde la línea final, 2.55 para que finalice el juego. Va a reponer Martín Castelar. Salvía. Juega.
Para Martín Castelar. Castelar dejó a dos en el camino. Mete los pasos. Abajo la bola. Cámara. Armatiro. Salvía para tres. Falla. El rebote es de Vituli. Donato. Para Celador. Celador. La lucha y la recupera. La tiene Vituli otra vez para Centenario. Celador para Carpanetti. Leo. Otra vez recibe de Celador. Metía la mano. Ahora Rodri Blanco recuperaba la bola. Peñarol a medias porque ya se le fue por la línea final. Va a reponer. Tiene 5 segundos para reponer. Tiene 5 para lanzar Centenario con Leonet. Con Carpanetti. El doble de Celador. 30 puntos para Celador. Mirá vos. Terrible noche que jugó casi todo el partido. Farid Celador. Kamer jugó la bola para Santi Lescano. 2 minutos 10, 2-9 ahora. Viene Rodrigo Blanco. Va a la canasta. Juega abajo para Kamer. Kamer afuera. La bola para Lescano. Afuera para abajo. Va Kamer. Lo tapado de Vituli Ceres en la salida de Rimoldi. Se frena ahora. Juega para Celador. 51-94. 1-50. Carpanetti. Va Celador para Carpanetti. Falla. El rebote es de Kamer. La salida de Peñarol. Ramiro. Kamer la bola para Lescano. Para Martín Castelara. 45 para 3. Falla. El rebote es de Celador y la salida de Vituli. 1-27, 1-26. Rimoldi era Ceres con la pelota. Ceres adentro para Celador. Afuera para lanzamiento del perímetro. Era de Rimoldi. Fallaba. Otro lanzamiento de Ceres. Y Rimoldi convierte desde abajo la canasta para Centenario. 51-96. 1-5, 1-4. 1-3, 1-2, último minuto en marcha de este partido que viene con Rodri Blanco. La bola, Santi Lescano para 3. Falla el rebote de Rimoldi y la salida de Vituli. 50 segundos finales. Camina, le dices, y que no, le dice Benedetti. Rimoldi para Carpanetti, que arma tiro para 3. Falla el rebote de Vituli. Celador para Ceres, para Celador. Ahora Carpanetti, Ceres, la pelota para Vituli, arma tiro, Celador frente al aro para 3, Pumpuña afuera, el rebote desde Ramiro, Kamer que le pone velocidad para Martín Castelar, la canasta, falla, el rebote desde Vituli, la salida de Ceres para Centenario, 14, 13 segundos finales, se termina el juego, 51-96, se termina, 6 segundos finales, viene Carpanetti. 5, 4, 3, solo dentro a Celador, arma tiro, Ceres para 3 y el triple convierte. No vale, dice el árbitro. Final del juego, señora, señor. 51, 5-1 para Peñarol, 96, 9-6 para Centenario. Se saludan los protagonistas. Ha sido un partido que finalmente pasó lo que creíamos que iba a pasar. Pero en el mientras tanto, Martina. Así es, en el medio se puso tensa la situación, mucho roce, muchos desacuerdos. Pero bueno, finalmente le hizo buen primer tiempo Peñarol, después Centenario apretó el acelerador y empezó a jugar como Centenario y cerró el partido. Listo, vaya a descansar Martina, vaya a descansar que tiene una carita de cansada en el Día del Estudiante que se celebra mañana. Pero para todos les deseamos feliz primavera. Que pasen un lindo fin de semana, ¿eh? Darío Castiñani en la cámara. Sebastián Maragón la puesta al aire. En el trabajo del Graf y las repeticiones. Martina, vos con el comentario y la planilla. Nosotros nos despedimos. Soy Aníbal Grassi y el equipo deportivo de Canal 14. Nos encontramos el próximo fin de semana. Nos vemos la próxima. Buen fin de para todos. Chau.